¿Dispone usted una muestra de trabajo centralizado en las diferentes oficinas que componen el eje promotor de derechos? Oficina de Diversidad, Asuntos Indígenas y Discapacidad, a través de sus talleres, donde hemos querido entregar un espacio para que los vecinos de la comuna de Maipú, que trabajan con nosotros en la diferente oficina, también puedan expresar sus sentimientos a través del arte, ¿no? En este caso específico de la Oficina de Discapacidad. Hoy día, más que nunca, tenemos que hacer conciencia de aceptarnos tal como somos como sociedad y enseñar y transmitir estos conocimientos a la sociedad. Por eso es que hemos decidido intervenir en este espacio público, para que también la gente se pregunte, ¿ah?, el por qué. Y aquí estamos para explicar el por qué. Por qué somos distintos y por qué debemos aceptarnos y respetarnos unos con otros. Mira, yo creo que las generaciones que están hoy día naciendo un poco, ¿no? Que están haciendo de poco a poco entregándose a esta sociedad, a este país, ¿no? Creo que están efectivamente mucho más abiertos a entender lo diverso que somos, ¿no? Me parece que efectivamente hay tareas que hay que cumplir, ¿no? El caso de Daniel Zamudio, por ejemplo, demuestra que efectivamente todavía quedan espacios donde aún no hemos logrado entender o no hemos logrado aceptar al otro que puede pensar, que puede hacer o sentir diferente a mí. Sí, yo creo que Maipú es una comuna inmensa, la segunda comuna más poblada de Chile, y por lo tanto tenemos una gran tarea permanente. Nos levantamos todos los días pensando en cómo rompemos barreras, cómo recuperamos derechos, cómo enseñamos a aceptar al otro por su condición. Y es una tarea permanente. Si somos capaces de levantarnos todos los días con energía, con entusiasmo para hacer este trabajo, estamos seguros que vamos a tener una sociedad mucho mejor. Y eso es lo que nos hemos propuesto en Maipú, ser una sociedad inclusiva, que sea capaz de aceptarnos el uno con el otro desde nuestra propia diversidad. Yo creo que eso nos hace también mucho más feliz como personas.